formalizar la red en su sentido de organización y poder establecer los principios de un programa de trabajo y de operación en el corto, mediano y largo plazo. Digamos, el tema de esta primera reunión es artes, educación superior, prácticas colaborativas y desarrollo regional. El, el objetivo de, de la red es crear un espacio común de colaboración entre las distintas escuelas de artes que existen en Latinoamérica, pero también eh, las eh, iniciativas eh, privadas que existen en el tema de las artes. Construir y colaborar efectivamente entre las unidades académicas de artes pueda incidirse de manera más efectiva en la construcción de identidades nacionales y regionales y en el mayor conocimiento eh, mutuo entre las prácticas y los pensamientos artísticos contemporáneos que existen en todos los países integrados a la UDUAL paneles directamente, mesas donde estaremos deconstruyendo y construyendo todo lo que nosotros participamos como universidades, desde la formación y desde la educación, desde los, las unidades académicas y los programas educativos, hasta poder ir logrando comunicarnos de cómo incluir a las artes en las normativas de nuestras universidades. Es establecer acuerdos, mesas de trabajo en el cual nuestros investigadores y nuestros colegas investigadores de las universidades de Latinoamérica puedan compartir las experiencias en, en estos temas, pero que además se puedan eh, crear eh, convenios, proyectos de colaboración que permita la movilidad de nuestros estudiantes, que permita la movilidad de nuestros profesores y sobre todo crear proyectos muy concretos este, en, en este tema tan relevante para la, para la universidad. Incluye, entre otras cosas, como uno de los elementos estratégicos, la internacionalización. Y también tiene otros elementos como la interculturalidad y los desarrollos regionales, que para el caso de México también están muy puntualmente señalados en cuanto a los derechos de desarrollo cultural considerados en la Constitución es el arte en este sentido como universidad también en función de los desarrollos regionales y las identidades. Que es el espacio justamente que nos permitirá ir construyendo un camino para la educación y la alta formación artística desde la parte de la creación reconocida como tal eh, y como un producto artístico y desde la creación investigación, que es una parte fundamental que se va a ir eh, fomentando en la red la transmisión del conocimiento a través de la docencia y la oferta educativa, eh, las prácticas de generación de conocimiento, que en este caso incluye tanto la investigación en términos formales como la práctica artística en función de creación o interpretación, que es generalmente los perfiles de la mayoría de las licenciaturas en las distintas disciplinas de las artes, y por otro lado, la vinculación y extensión de este conocimiento en términos de realimentación con los entornos. Locales y regionales, incluyendo todo el ámbito latinoamericano. Lo que necesitamos es el espacio común de aprendizaje que representa, en muchos sentidos, ponernos de acuerdo en cómo va a ir funcionando nuestras normativas, sobre qué modelos vamos a poder adoptar, cómo podemos ir justamente construyendo este camino y este mecanismo para ir dando esta identidad desde la educación superior. Que se refleje no solo en las cuestiones de movilidad estudiantil e intercambio académico, sino en eh, una mayor integración de las propuestas educativas y de reconocimiento de las formaciones entre instituciones o entre los ámbitos regionales. En este sentido, el conocimiento de nosotros mismos es eh, un elemento fundamental en cuanto a saber qué hacemos cómo lo hacemos, qué pensamos y qué estamos planteando en términos de la profesionalización de las artes dentro de la educación superior. La red va dirigida este, a funcionarios, académicos, investigadores, estudiantes. Y, y, y por supuesto, el, el público en general. Poder incorporar a los otros actores, a los creadores en principio, pero también a los órganos de gobierno, a las instituciones municipales o a las organizaciones sociales que están inmersas, digamos, en toda la práctica artística. Entonces, entonces esperamos verdaderamente que, como una red, nos vayamos incluyendo, vayamos alzando uno por uno la, la mano. En Latinoamérica, para reunirnos como una formación artística en artes y nosotros poco a poco ir decidiendo junto con todas nuestras autoridades de cuál es la pertinencia justamente de estas, de estas redes, de estas normativas, de estos planes de estudio, de estas currículas, estos espacios comunes para el aprendizaje y cómo van a operar, que es la parte principal. ¿no? Entonces, esta es fundamentalmente desde el punto de vista de la Facultad de Artes la pertinencia de la red.